Empezamos en Tumbes, Piura, Trujillo y ahora en Lambayeque. Hemos comenzado desde ayer y hoy hemos querido iniciar el día visitando justamente el mercado, y los que han estado con nosotros pueden haber apreciado el cariño de la gente. Reforzar la candidatura de una persona que creo que ha demostrado hasta la saciedad que es el mejor candidato, que es el caso del ingeniero Marco Cardoso. Impulsar la candidatura de Jorge Barreto. Está con nosotros también el compañero Nando Ortiz. Raúl Ciesa y el compañero Roger Custodio. Yo lo que quiero es simplemente que el periodismo sea objetivo. Y ustedes han visto cuál ha sido la reacción de los trabajadores del mercado, cuál ha sido la reacción de la población, todos con la esperanza y con el cariño de que sigamos para adelante. Y en mi caso personal, ciertamente impulsar una campaña electoral que en el caso personal va creciendo. Hoy día, según las encuestas a nivel de las provincias, que es donde yo trabajo, ya tenemos un 2.8% frente al 0.8% que teníamos exactamente hace dos meses. Señor, ¿y algo de las encuestas regionales que se han dado para saber Los... Bueno, es que eso es, hay interés en ocultarlo porque cuando uno escucha a la gente, cuando uno escucha la radio, cuando uno ve la televisión y a la gente le pregunta quién es el mejor candidato o quién votarían, y dicen por Cardoso. Y sospechosamente los candidatos que menos tienen o algún candidato que menos oportunidad tiene aparecen en los primeros lugares. Entonces, la mejor encuesta es evidentemente el día de las elecciones. Yo tengo plena confianza, tengo fe de que nuestros compañeros ganarán.
Y creo que sería un crimen que se pare la obra del gobierno original. ¿Esas encuestas serían manipuladas? Es evidente de que hay un periodismo ya con sus propios candidatos, incluyendo algunos medios de comunicación de Lima, ¿no es cierto? Para algunos el candidato es Castañeda Locio, para otros el candidato es Toledo, y lo que hay que hacer es aplastar a los que suponen, entre comillas, que son pequeños. Le vamos a demostrar que están equivocados. Yo aspiro a que esa libertad de prensa exista siempre, pero también pido a la prensa la mayor objetividad y pido al Jurado Nacional de Elecciones que haga un seguimiento a las encuestadoras. Porque si yo mando a hacer mi encuesta, yo les puedo asegurar que mañana contrate una encuestadora que tenga el permiso del Jurado Nacional de Elecciones, entonces no le llama la atención que, digamos, Cardoso tiene 80% y el resto 10%, lo cual es una guachafería, ¿no es cierto? En la región figura en primer lugar Humberto Acuña. Bueno, pues entonces lo invitamos a Humberto Acuña, lo invitamos con mucha seriedad y con mucho respeto a un debate, para que nos diga cuánto sabe él de la región Lambayeque, porque una cosa es manejar una universidad privada y otra cosa es manejar una región. Entonces, que no se corra. Amigo Humberto, yo lo considero como un caballero y lo reto a usted y a su hermano que debaten con Marco Cardoso. A ver quién gana. ¿Cómo califica esta actitud de parte de la municipalidad, considerando que hace una semana sucedió lo mismo? La presencia de Cedeno en cantidad numerosa. Justamente cuando se presentó la plancha. Eso significa simple y llanamente provocación. Temor. Y significa simplemente, más que temor, fíjate, una provocación. Ellos hubieran querido que hoy día, ellos sabían que veníamos al mercado modelo, lo han retirado para que nuestra gente reaccione con violencia. Y ustedes se han dado cuenta cuál ha sido la reacción de la fila humanista. Con mucho respeto, nos han autorizado a entrar al mercado como si el mercado no fuera un lugar público, lo aceptamos y pueden retirar todos los afiches y volveremos a pegarlos. No, yo también retiraría los afiches del señor Beto Torres que están en el cuadrado de la ciudad. Yo creo que la democracia necesita respeto. ¿Qué tanto temor a un pobre afiche? Miren la campaña que hacen nuestros compañeros frente a la campaña que hace, por ejemplo, quien gobierna la ciudad. Entonces, no queremos enfrentarnos con el señor Torres, ni con el señor Chirino, ni con nadie. Queremos que esta justa sea limpia y que sea democrática. Y así como ellos tienen, por ejemplo, la posibilidad de poner sus afiches donde quieren, nosotros también deberíamos hacerlo. Muchas gracias. Me llevo.